mis hermanos, muy buenos días. Que la paz de Dios esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, bienvenidos al miércoles 6 de enero, donde estamos celebrando la solemnidad de la Epifanía del Señor. En el antífono de entrada nos dice de Malaquías capítulo 3, versículo 1, miren ya que viene el Señor Todopoderoso, en sus manos está el reino, la potestad y el imperio. Hoy la liturgia de la palabra se invita hoy en esta solemnidad del libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1 al 6. Levántate y resplandécete, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor. Alborea sobre ti, mira las tinieblas, cubre la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mire alrededor, todos se reúnen y viven a ti tus hijos, llegan de lejos y a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás estos radiantes de alegría, tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundarás una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efah. Vendrá todo lo de Sabah trayendo incienso y oro, proclamando la alabanza del Señor. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Del Salmo 71 nos dice, que te adore, Señor, todos los pueblos. Que te adore, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa a tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era, de mar a mar se extenderá su reino de un extremo a otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de occidente y las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrará todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. A débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará el desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. En la segunda lectura va a ser tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 al 3 y 5 al 6. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que me he confiado en favor de ustedes, por revelación que me dio conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres, ni en otro tiempo, pero ha sido revelado ahora? Pero el Espíritu y sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipe de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. En la aclamación del Evangelio de hoy nos dice de Mateo 2, versículo 2, hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor Jesús, capítulo 2, versículo 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le preguntaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de manera alguna la menor de entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe y será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran
el tiempo que se le había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndole: vaya a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, porque yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella la habían visto surgir. Comenzó a guiarlo hasta que se tuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenó de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se postrándose y lo adoraron. Después abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos como oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volviera Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este día tan alegre, de mucha alegría, estamos celebrando hoy la fiesta de la solemnidad de la Epifanía de nuestro Señor, que es como una segunda fiesta navideña, que como los magos, todos se postraban ante el Salvador, nuestro Señor Jesús. Sino que poco a poco es la manifestación del Señor. Por eso significa Epifanía, significa manifestación, que va alcanzando en todas las regiones de la tierra. Esto se acontecía en el Evangelio que acabamos de leer el día de hoy, queridos hermanos. Es el acontecimiento escondido de Belén. Alcanza hasta los más sabios del Oriente, que fueron los magos que se ponen en camino siguiendo una estrella, hasta donde llegaba el pesebre donde se encuentra el niño. Es un reflejo de cumplimiento de que no dice la carta de los Efesios, que es llamada la fe, que no es solo para los judíos, sino para todos. Pues, hermanos, es normal que el Salmo nos recuerde que todos los pueblos de la tierra se postraran al Señor, así como decía el que adore al Señor todos los pueblos. Imagínense como dice que los reyes del occidente y de las islas se ofrecieron a sus dones antes de él se postraran, todos los reyes ante todas las naciones. Por eso estos ejemplos de los magos es paradigmático, hermanos, para nosotros que iba buscando la luz y de la verdad, y se encontraron con Cristo mismo. Es inevitable pensar que también las personas en busca de la luz de su vida, a veces nosotros mismos también. En esto ha venido Cristo a ser la luz del mundo, y a traernos con el amor y que nos demuestre el camino verdadero hacia Él. Por eso, hermanos, pidámosles a este día con Dios Todopoderoso en esta hermosa solemnidad. Así como gracias a un sueño que evitaron que los reyes, en vez de volver a ver el rey Herodes, como sabiendo que estaba en una postura que no le gustaba, pero obviamente tomaron un camino distinto para que no le pasara nada, para no contar nada. Por eso, en este día tan especial, que es los días de los reyes, pues hermoso es la liturgia de la palabra, cuando los reyes adoraron a nuestro Salvador Jesucristo, con este ciclo que vamos culminando el tiempo de Navidad, para que ya nos preparemos, ya acercarnos al bautismo de nuestro Salvador Jesús. Y pidámosle a la Virgen, la Madre de Dios, Divina Pastora, que como el día de ayer, 5 de enero, fue su bajada de su nicho de Santa Rosa, y que nos bendiga a nuestro pueblo de Lara, para que nosotros, con toda fe y en esperanza y el amor, tengamos que pedirle de toda manera con tu santo manto, Virgen Santa, Divina Pastora, así como tú cesaste de la cólera, nos ayude a cesar esta pandemia. No quiero seguir viendo el sufrimiento de nuestras familias, madres y abuelos, y en otros hogares, y especialmente a los niños del mundo. Queridos hermanos, vamos a hacer la oración final de este día de solemnidad. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial
siempre que en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos los ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio de que quisiste hacernos partícipes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Hermanos, Dios le bendiga siempre en este día solemne de los Reyes Magos, la Epifanía del Señor, con nuestro Padre Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en nuestros corazones, y el Espíritu Santo, y que la Santísima Virgen Divina Pastora, que nos bendice cada día y se acerca el día de su visita de manera virtual, como lo anunció nuestro párroco de Santa Rosa, Humberto, para que nos bendiga a nuestra ciudad de Barquisimeto y que trate de cesar, que cese esta dolencia de pandemia. Y también su esposo San José, para que nos bendiga siempre y que nos acompañe siempre. Amén. Hermanos, como este es un día para cerrar este ciclo de música de Navidad, vamos a dejar, como nos dice la canción, la capilla está abierta, los Reyes Magos que vienen del Oriente, y llegar al niño, hermosos presentes, como dice el tema de mis hermanos parranderos del Divino Niño, que se titula La Capilla Está Abierta. Que tenga un feliz día para ustedes, queridos hermanos, que así sea. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, y un feliz miércoles para ustedes. Que Dios les bendiga.